Tiene que privilegiar la propuesta, insisto, la propuesta. No fue tampoco. No deja nada, la democracia no abona. Hay que escuchar qué es lo que tienen los candidatos, las soluciones a los problemas que están planteando, cómo lo van a hacer, todas esas propuestas, cómo, de dónde y para qué.